no se vayan a enojar. El 17 de agosto llegó la judicial al pueblo de Las Vigas con un pelotón militar. Y van buscando a Octavio, también a Jesús Viviano. Fueron muy buenos amigos que se querían como hermanos, en las buenas y en las malas peleaban mano con mano. Fue el año 66, a las 3 de la mañana, como lo tenían planeado, lo sitiaron en sus casas. Fuera no pudo salir, desde adentro les tiraba. Sal con las manos en alto, el comandante gritaba, que le entregaran las armas y también su retrocarga. Fuera gritó con valor, aquí lo espero en mi casa. Dijo Chano Calderón que de Cuera era compadre. Yo también tomo las armas, hay que romperles la madre. Ya me mataron a Octavio, su muerte voy a vengarle. Échame tu bendición. Cuera se le encomendaba con todo su corazón. Traigo 200 cartuchos para repeler la agresión. Al ver que no se rendían, lanzaron una granada. Fue tanta su buena suerte, cayó arriba de una hamaca. Ahí estaba una niña que para nada lloraba. Todos los judiciales eran de la Costa Grande. A Cuera querían matar y cayeron por delante. Otros eran de Acapulco, ahora se encuentran de luto. Enviaron un telegrama a Chilpancingo de Bravo, directo al gobernador, que estaba muy enojado. Si el gobierno está molesto, también le quito lo bravo. Lo que canté en el corrido fue una historia verdadera. Lo que sucedió en Las Vigas a un hombre llamado Cuera, amigo muy conocido, se dice por donde quiera. Amigo muy conocido, se dice por donde quiera.